Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo otro vídeo de Overused. En esta ocasión, un equipo bastante trambólico, y es que tenemos a Jirachi con el nuevo ataque de tipo roca, Meteor Beam. ¿Qué hace Meteor Beam? Os preguntaréis, los que no lo sepáis. Meteor Beam es un ataque que el primer turno carga y te aumenta el ataque especial un nivel, y el segundo turno pega con 120 de potencia. Puede fallar, pero bueno, el ataque ya te lo has aumentado. Algo bastante trambólico. Urshifu, Magearna, Tyranitar, Toxapex y Toekis. Tenéis aquí abajo un Pokepass, ¿vale? Con el equipo por si lo queréis usar. Y dar crédito al usuario, ¿no? Deckan Ninja, que llegó top 300 con este equipo en Overused. Vamos a probar a ver qué tal. Por cierto, han añadido esta opción que es activar de base que no hayan bueno, no es que no hayan, bueno, entiendo que es que no habían, pero bueno, si no pueden comentar tampoco me importa, lo cual está muy bien, ¿vale? Porque la verdad es que en los streams, por ejemplo, a mí me era muy molesto tener que aguantar la gente en el chat. A ver, no me importa que la gente viniese aquí, pero es que decían unas tonterías a veces que dices, por favor, ¿sabes? Que un poco más tienes las neuronas justas para no cagarte encima, pero bueno, está bien, así no habrá problemas en los directos, ¿no? Vale, pues tiene Gengar, Mandibuzz, Hydreigon, Galvantula, Lycanroc y el Cinderace. Vale, ojo con este de aquí, el señor Galvantula, que puede hacer Sticky Web. Tengo The Fog, ¿vale? O sea, no es tan problema. Lo que no sé con qué empezar. Tyranitar estaría bien. Incluso Magearna. Vale, si empiezo con Magearna está muy bien porque él tiene que tirar el Sticky Web y le estaría presionando, ¿no? Porque podría buffarme gratis. Vale, de hecho sí. Bueno, Shift Gear está muy bien. Shift Gear me permite pegar antes que Gengar. Pero claro, Calmind me permite tanquearlo. Sí, van a hacer Calmind. Es mejor, yo creo. Yo creo que es mejor. A ver, Hydreigon no es ningún problema. Cinderace podría ser Shift Gear para Cinderace. Thunder, muy bien, mira. Ahora una parálisis me jodería, vale. Ahora ya soy más rápido que el Cinderace en principio y en final también, creo que sí. Sí. Vamos a hacer Calmind. Está buscando una parálisis ese cabrón, ¿vale? Leftovers me ayuda a algo, pero bueno, no tengo. Bueno, voy a hacer Draining Kiss, que me cura vida. ¡Pum! La Sash era evidente. ¡Mira esto, papu! ¡Cómo me curo vida, señor! ¡Cómo me curo vida, eh! ¿Story Power? Nada, Draining Kiss. Vale, dame vida. 1%. Está buscando una parálisis, tío. Ojo que el tío dice, a fucking para. Bueno, y luego dice, guay. Dices, guay, coño, estás jugando una puta parálisis. Que además, Galvantula no tiene dicha. Así que estás jugando un 10%. Y te estás quejando de que no te ha salido un 10%, teniendo que estar jugando la suerte. Ah, el Stored Power. Ah, es Sash este también. ¡Wow! Endeavor. Ojo que este tiene la roca rápida esa, ¿eh? ¿Lo aguanto? Lo tengo que sacrificar, porque luego si no, me viene otro, ¿no? Endeavor, o sea, Carlo limpio. ¿Lo puedo aguantar? Creo que no, ¿eh? Que no lo aguanto, aunque lo resista. Ay, señor. Es que me voy a comer otro Endeavor luego. Bueno, Sucker Punch es lo mejor. Bueno, no hace el Draining Kiss, hace el Rock. No lo he aguantado, ¿no? Era consciente de esto. Voy a tirar este que tiene Sucker Punch. Pues se viene Endeavor, lo sé, vale. Hace el Rock. Cabrón, yo tirando Sucker Punch, la juego bien, Hostia, ¿y ahora qué? Sucker Punch otra vez pereciendo Endeavor, va así. ¡Ah! Stealth Rock, joder. Me estoy jodiendo, Tengo The Fog, ¿vale? Pero bueno. Ahora sí la jugará. Hostia, ahora como me tiene Endeavor cuando yo no tire Sucker Punch. Qué putada, ¿Time Punch es lo mejor? Es la pregunta. ¿Wicked Blow no es mejor? ¿Por si cambia Gengar? Es que claro, si cambia Hydreigon. Nah, Hydreigon no lo tirarías. ¿Tirarías a Gengar? Nah, Time Punch. Sí. A ver si podemos matar al puñetero Lycanroc. Y luego tirar de Fog, que yo creo que es crucial, ¿vale? Tirar el puto de Fog. Sobre todo para el Sticky Web, porque me jode mucho. Aunque Gengar ya es más rápido que Jirachi, eso sí que es un problema. Hostia, Endeavor, ¿sabes? Eso sí era putada. Me cargaba todo el equipo, con Magearna. Era un sweep muy interesante. Bueno, vamos a activar el timer. Aquí no tenemos tiempo que perder, por favor, gracias. Se ha ido, ojo, se ha ido. Ha dicho, madre mía,
No puedo contra Luna, es demasiado bueno. Tres veces clasificado para el Mundial. El nivel imposible. Me retiro. Le doy la hegemonía. Hace como 5 años del último, ¿sabes? Vamos. Que Luna, el Papa Luna. No, Papa Luna es mi padre. Madre mía, mi padre. Un personaje. Es más seco que yo que sé. Yo no sé a quién he salido. O sea, mi padre es. De verdad. Es más seco que yo que sé. Que algo. Que un salmón ahumado es, está seco. De verdad, es terrible. O sea, no le hagas un chiste que no se ríe, ¿eh? De verdad. De hecho, se cabrea. Deja de decir tonterías. Eso le dice mi padre. Se rindió, se rindió. Se rindió. Let's go. Bueno, vamos a ver si este no se desconecta. Llevo como dos desconectaciones. Desconexiones seguidas ya. Y ojo porque yo un equipo bastante trambólico. Ditto, Shackle, Corviknight, Explode, Sarina y Azumarill. Ojo con Shackle, ya sabemos, Sticky Web. Puedo empezar con Toigis. Ah, sí, empecemos con Toigis. ¿Por qué? Porque puedo hacer Aire Slash. Y que haga la magia, ¿no? De esto. ¡Ajá! ¡Has tenido que cambiar, eh! ¡Has tenido que cambiar! ¡Has tenido que cambiar! Mira este lanzallamas, papu. Shackle. Te comes el lanzallamas igual, no está mal. Y bueno, luego el Aire Slash. Si vuelves a cambiar, te lo volverás a comer. Creo que le he quitado. ¿Cuánto por ciento al...? Es que le he quitado 23%, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué puto asco de Pokémon, Toekis! ¡Qué puto asco de Pokémon! ¡Stealth Rock! Voy a tirar de Fog ya. Tóxico, qué cabrón. Bueno. Da igual, porque Aire Slash y se va a tomar por culo. ¿Dónde está el Sticky Web? ¡Que yo lo vea! ¡Que yo lo vea! ¿Dónde está el Sticky Web? No hay Sticky Web. Vamos a cambiar a Tiranitar, que tiene a Salves y seguramente es el especial, el Explode, efectivamente. ¿Dónde está el Sticky Web, eh? Que aún así ha tirado Stealth Rock, no Sticky Web, lo cual es curioso. Tiro Crunch. Puedo tirar Stone Age prediciendo a Azumarill, eh. Voy a hacer... ¡Oh, Charina! Falla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El día que pegue un golpe bien, vamos a tirar Toxapex. U-Turn, vale, bien. Lo he hecho bien. Azumarill. Tambor, no me digas más. Él es más rápido, ¿no? Así que vamos a hacer Hace. Ah, what the fuck. Torbellino, chaval. Pero no puedes tirar tóxico, por si tipo veneno. Pero torbellino. Perisong con... oh, Dios mío. Perisong con torbellino. ¿Qué me estás con Tainer? Pero esto es next level. Ya no es Azumarill Stahl, es Azumarill Perisong, chaval. Esto es un puto next level. ¿Cuándo se termina el torbellino? Estoy jodido de narices. Azumarill Peristrapper. Que son 5 turnos, ¿no? El Whirlpool. Arena o Coffee igual, ¿vale? Porque él está obligado a cambiar. Creo que es mejor. Corviknight, vale. Pierde el objeto. Rocky Helmet, vale, está ahí fuera. Me cago en la puta, chaval. Me cago en la puta, ¿eh? Ese Azumarill. Ojo con ese Azumarill. A ver. ¿Qué viene mejor? Hombre, Maguearna aquí se la puedo colar, ¿eh? Pero claro, es que tiene Ditto, entonces tampoco me convence tanto, ¿sabes? Digo, ¡ah, me voy a bufar! Y sale Ditto y muero. Urshifu. Puedo hacer Bulkap y luego Drain Punch. Pero esto es otra vez vulnerable a la Azumarill. Si cambia Azumarill, entonces cambiaría el Pokémon correcto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Pokémon que lidia bien contra Azumarill? Vamos a tirar a Toekis. A ver, yo tengo lanzallamas, él lo sabe. Así que pude cambiar quizás a Azumarill o Explode. Vamos a hacer Onda Trueno prediciendo Explode. Bueno, Corviknight también está bien paralizarlo. Bien. Te lo compro. Lanzallamas.
Parece que el tío lo deja, pero bueno. Ahí estás, lanzallamas. Ah, casi. Body press. ¿Por qué? ¿Por qué body press? Voy a cambiar. Body press, ha dicho, ¿eh? Es que claro, me gustaría tener una Magearna, pero es eso, ¿no? Tiene adito. Bueno, pero será Scarf el dito, ¿no? Vamos a tirar Magearna. Vale, body press. Golpe crítico, joder. Yo fallando ataques y el críticos. Pero bueno, ah, Luna, cálmate. A ver, esto tiene el Soul Heart, así que si mato al Corviknight, me bufo, voy a hacer Draining Kiss, así me curo vida. Ahora me bufo un nivel de ataque especial. Ahora tiradito para copiarme. Pero Dito tampoco tiene tanto. Entonces, si es Scarf, yo tengo Calmine, ¿sabes? Que es lo que me interesa. Claro, él tiene... ¡Ah, claro! Por eso lo he hecho, por... evidentemente. Él es más rápido, ¿puedo hacer Shift Gear? Perfectísimo. ¿Ahora qué? Ahora yo soy más rápido. ¿Puedo hacer Draining Kiss o Calmine? Vamos a hacer otro Calmine para luego hacer un Draining Kiss demolidor. Demolidor. Bueno, espero que no haga crítico. Perfecto. Ahora se viene el Draining Kiss. Pero claro, es que se cura mucha vida. Recordemos que Draining Kiss se cura como mínimo la mitad de la vida que quita. Draining Kiss. Bueno, ahora sí puede tirar a Dito, ¿no? Pero bueno, Dito tampoco me putea tanto. Azumarill. LOL. Story Power. Oh, Dios, adiós. Adiós. Vale, este Dito es Scarf, seguro. Claro, ¿qué haces aquí? Story Power, ¿no? Ya ves, chaval. Ahora se tiene que estar estirando de la cabeza. En plan, no, debería de haber hecho el otro ataque. A ver, Draining Kiss le da sustain, pero es que Story Power es tu hit que yo, ¿sabes? Y ahora queda Charina y ya me lo cargaría. GG. Let's go. Let's go, let's go. Otro combate. Vámonos a otro magnífico combate. Kokmo, Mandibuzz, Magearna. Ya lo diré. Diggersby, joder. Ahora y Dragapult. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con qué empezará? ¿Con este aquí? ¿Aprende Steel Rock este Diggers, vale? Creo que sí, ¿no? ¿Quién no aprende Trampa Rock? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Vamos a tirar a Urshifu Leat. ¿Cómo? ¿Puedo hacer Bulk Up? Pues puede ser especial, ¿verdad? Vamos a hacer Bulk Up, va. ¿Es especial o físico? Body press. Es físico, pero bueno. Voy a hacer Drain Punch, ¿no? Que eso es sustain. De otro Bulk Up me... Voy a hacer Drain Punch, sí. No lo mato de dos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que...! Dios mío. Pensaba que le iba a quitar más. Estaba más uno, daño por stab. A ver, Magearna. Ahora sí, él tiene que cambiar. Así que yo voy a hacer Calmind. Bueno, nada, tiene Diggersby. Supongo que es Shift Gear, ¿eh? Ah, que tiene terremoto este también. Vale, bien. Ahora ya soy más rápido que tú. Y te tiro Draining Kiss. Beso en la boca, amigo. Y si cambia, bueno, me curo vida, ¿eh? Magearna tampoco es un problema. Bien. A ver. Creo que tengo de tirar de Calmind. Porque contra Magearna, Story Power es lo mejor. Flash Cannon, ¿vale? Es daño neutral, eso. Creo que voy a tirar otro Calmind. Luego Draining Kiss. Necesito ese sustain como agua de mayo. Podría hacer otro. Es arriesgarse también, te digo. Voy a hacer Draining Kiss. No le quito nada. O sea, tipo acero lo resiste. Pero es eso, sustain. Necesito esa vida. Y me curo bastante con Draining Kiss. Me da 20%. Flash Cannon. Draining Kiss. Voy a seguir con Draining Kiss. Poco a poco, poco a poco. Claro, es que en el momento en que salga crítico, me voy al pozo. Él me quita más de lo que yo me curo, también te lo digo. Pero bueno, Draining Kiss otra vez. Me gustaría tirar un Calmine, Vale, crítico, perfecto, eso es más vida. 35%, vale, y ahí estás, Draining Kiss. Ese Draining Kiss final, claro, es el problema. Que no me curo tanta vida. Pues estando a más 2 de velocidad, hospedeo a todos. Bueno, no, será ahora creo que no lo hospedeo, No, a este cabrón no lo hospedeo. Puto cabrón. Por lo que vi en el...
en la descripción del equipo, Zer ahora era un threat bastante importante. Claro, ahora mismo yo no tengo defensa. Hirachi sería lo mejor, pero sacrifico a Magearna. Nah, pero es que Magearna aún me va bien porque tiene Mandibuzz, tiene Kog'Maw. Vamos a tirar a Hirachi. Pero claro, Hirachi lo quiero limpio también, ¿no? Nah, pero es que tiene que ser Hirachi, ¿eh? Close combat, perfecto. Ahí yo, bueno, supongo que es Moonblast ahí. Tiene la defensa especial bajada. Si tiro psíquico puede cambiar a Mandibuzz, por eso no hago psíquico, aunque sea daño por stab. Sería más daño hacer ahora, pero ya digo que contra todo lo que puede sacar, yo creo que Moonblast es bastante mejor. El ataque de roca... ¡Uy, no, Kof! Bueno, 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 ojo. Ojo Moonblast, ¿eh? ¡Ay, señor! Es que estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Estoy jodido, ¿eh? Es que claro, ¿y ahora qué? Este muere de a bocajarro, este muere del Plasma Fizz, ¿no? Pues espérate que no haya perdido ya. Sí que es cierto que en el equipo, o sea, en la descripción lo ponía que Zer ahora era un threat importante a tener en cuenta, ¿vale? Supongo que tiro Toxapex y tiro un Escaldar. Sí, Haze, ¿sabes? Para recuperarle vida a Escaldar. Es lo más daño que puedo hacer. Plasma Fist era evidente. Vale, y está Escaldar. ¡Quémalo! Ve. Esa quemadura es demasiado. Bueno, recordemos que este es físico, así que ya puedo hacer recover tranquilamente. Ay. Volvemos a ganar algo de tiempo, ¿vale? Esta quemadura me da bastante. Voy a hacer knockoff. Pero aún así, aún no ha acabado el combate, ¿vale? O sea, antes estaba perdiendo bastante y ahora he podido recuperar un poco, ¿vale? Porque ya digo que Zer ahora me da un poco de salami. Diggers va con terremoto, vamos a tirar a Toekis. ¡Uturn! ¡Uturn! Madre mía, bueno, tampoco tenéis un objetivo tan claro, ¿eh? ¿Qué tiras a Dragapult? No lo vas a tirar contra Toekis. A ver, yo no tengo Dazzling, pero él no lo sabe. Dragapult, voy a tirar Onda Trueno, amigo. Ahora es cuando tira Uturn también. Tira... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sustitut de Le Sucre, amigo! ¡Sustitut de Le Sucre! Ahí me has predicho muy bien, ¿eh? Will-O-Wisp. Y encima falla el Air Slash. ¿Qué dices? ¡No! ¡Oh, my God! Bueno, yo sigo con Air Slash, ¿vale? Porque... lo típico de... ahora tiro dos veces sustituto, me la conozco, ¿vale? Ajá. Hostia, aquí un Rust estaría muy bien, ¿eh? Vale, cambia Mandibuzz. Supongo que tiro a Tiranitar aquí, ¿eh? Es demasiado bueno tirar ahora a Tiranitar aquí. Tirar a Tiranitar, ¿eh? Ojo, tirar a Tiranitar. Me cago en el Uturn, tío. ¿También lleva Uturn Mandibuzz? Joder. Sí, también lleva Uturn, pero me está jodiendo igual, ¿eh? Me está jodiendo igual. A ver, Toxapex, haz lo que tú sabes hacer. Body Press, la aguanto, está bien. Poco a poco. Bueno, tiene Leftover, ¿no? Entonces no. Nada, me tengo que tirar Escaldar por si tira Diggers by. Poder quemarlo, ¿no? Terremoto. Es la versión con terremoto, no me quita mucho, ¿eh? Si lo quemo ya, ya ni te cuento, ¿eh? He estado cerca, ¿eh? Vamos a tirar Recover. Me quita 29%, yo creo que con Recover me curo 50%, es mucho más. También podría cambiar a Toekis, también te lo digo, ¿eh? Tengo Regenerator, en realidad no está tan mal ese cambio. Vamos a tirar a Toekis, sí. Porque tiene Body Press y Terremoto, que soy uno lo resisto por 4, el otro soy inmune. Después tiene un ataque dragón, seguramente, que también soy inmune. Hostia, Diggers by... no sé cómo lo mataré, ¿eh? Y Stealth Rock, uff. Tengo de Fog, pero realmente al que le puteas a Toekis, tengo las botas, así que realmente no. Vamos a hacer Air Slash. Nada de ondas truenos ni nada. Air Slash y a tomar por culo. Se termina la arena. Vamos a seguir Air Slash. Flinch, Flinch, sí señor. O sea, esa quemadura me va a destruir, ¿eh? Esa quemadura me va a destruir. Nada, no creo que gane porque tiene Diggers by. Y será Scarf. Lo cual Magearna... bueno, Magearna ya es... bueno,
Puedo ganarles si... Bueno, es que está full vida, ¿no? Aún así, un ataque de Magearna con un Shift Gear no lo mataría. Un Moonblast yo creo que lo puede aguantar, digas, vais, si no estoy bufado. Lo ha tirado en el momento correcto. Vamos a hacer Air Slash, pero ya digo que... Quick Attack. No es Scarf. No es Scarf. Qué más rápido que Magearna, ¿eh? Claro, lo suyo sería quemarlo, pero él es... ¡Uy! ¿Sí que es Scarf? ¡Uy, uy, uy! Que espérate, que, sea, que no sea Scarf, ¿eh? ¡Uy, espérate tú! Voy a tirar Magearna. Lo tengo que hacer, ¿eh? Shift Gear. Pues espérate tú, que no me mate Dragapult antes. Calm Mind. Draining Kiss, ¿no? Sí. ¿Puedo aguantar dos? No, no aguanto otro. Bueno, ojo con el Leftovers, ¿eh? ¿Lo aguanto justo para tirar en Draining Kiss? Dime que sí, por favor. ¡Minim Damage! ¡Minim Damage! Shift Gear aquí. Tengo que tirar Shift Gear, ¿vale? Porque si no, no puedo chupedear al Diggersby. Él tiene que cambiar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡No puede contra Magearna! ¡No puede contra Magearna! ¡Madre mía! Ese 3% es partida, ¿eh? ¡Hostia! Ha sido partida esto, ¿eh? Ese calma en 3% justo ha sido partida, ¿eh? Si no perdía, si no, no podía matar a Diggersby. ¡Hostia puta, chaval! Pero este combatazo del Averno, ¿de dónde ha salido, tío? Uno más. Ha sido un combatazo esto, ¿eh? Hostia, qué duro, ¿eh? Lo he ganado. Combatazo, ¿eh? Combatazo. Chandelure, Syndrace, Corviknight, Marowak, de Alola, de Galar. No, de Alola, coño. Es que ya me confundo. Hay formas de un sitio, formas de otro, no sé dónde son. Volcarona y Urshifu. Syndrace, amigos, Syndrace. Tiranitar. Es que si empieza con Cinderis me jode mucho. Mala abertura por mi parte. Vamos a cambiar a Toxapex, yo creo que sí. Hostia, es que aún tengo que calmarme, que el último combate ha sido duro, ¿eh? Utur, ¿vale? Crítico. Va a tirar a Marowak, puede ser que lo tire, porque tiene Wesomerang Terremoto. No tiene una forma fácil, ¿eh? De lidiar a Toxapex. Yo digo que Marowak es lo más... Y puedo hacer knock-off, o sea, le podría quitar el hueso. Eso es perder la mitad del daño, básicamente. Y además... Bueno, puede ser más rápido él, pero si es minim speed, vamos a hacer knock-off, va. ¡Uy, madre mía! ¡Estás quemado! Claro, le he quitado el... Ahora no me quita nada. Básicamente me ha quitado la mitad de lo que me hubiese quitado, claro, porque ahora sin el hueso. Y claro, recordemos que esto se mantiene toda la partida. Es como quitarle la de Violite, pero peor, porque claro, esto es como quemarlo. Pero claro, tú no puedes quemar a Marowak. Yo voy a seguir haciendo knock-off. Tiras Onda Trueno. Ahora tienes que cambiar seguro, así que vas a hacer knock-off. Porque si no te comes el... No puedes dejar a Chance aquí. Estás obligado a cambiar, ahí estás. Igual que el... Bueno, igualmente el knock-off no me molesta. Vamos a seguir haciendo knock-off. Porque no pierdo nada, más que nada. Podría hacer escaldar, pero... Poltergeist. Hostia, crítico. Vamos a hacer recover. Se chance. Si hubiese hecho dos veces Noco. Vale, Urshifu. A Urshifu una quemadura le duele, ¿eh? Vamos a hacer escaldar. No, porque hace críticos, ¿no? Claro, no le duele tanto, ¿no? La quemadura. No, porque no le ignora la quemadura, ¿vale? Entiendo que no le ignora, ¿eh? Igual cambio Toxapex, ¿eh? Porque tengo Regenerator con Toxapex. Wicked Blow, vale, bien. Ahora seguramente cambiará Chansey, así que puedo tirar Onda Trueno prediciendo Chansey. O, bueno, Volcarona para bufarse. No sé. En cualquier caso, si predigo esto, es demasiado bueno, ¿no? También paralizar a Cinderace es demasiado bueno. Corviknight no está mal. Y Urshifu tampoco es que... madre mía! Bueno, Chansey... Bueno, a ver. Chansey tiene Nature Cure, ¿vale? Entonces tampoco realmente es tan importante. Urshifu quemado, paralizado, no me gusta. Tengo Toxapex porque así... Está obligado a cambiar, ¿vale? Porque... Por el knock-off más que nada. Voy a hacer knock-off.
Porque estás obligado a cambiar, pero si no cambias te lo comes, más que nada, ¿vale? Es presión. Si cambia Volcarona se quita el objeto, Sindri, da igual, o sea, es que da igual. El único que no perdería sería Marowak, porque ya se lo he quitado. Chansey, necesito a Urshifu, porque es el que limpia bien a Chansey. Así que no... ¡Madre mía! ¿Qué haces? ¡Lo dejas! ¡Lo dejas, amigo! ¡Lo dejas! ¡Lo dejas! ¿Tan valiosas son para ti unas tramparrocas? Tengo The Fog. Voy a seguir con Knockoff. No cambias, ¿eh? Esto puede ser muy largo, ¿vale? O sea, esto se puede venir el stall. Hostia, un Urshifu ahora estaría muy bien, ¿eh? Vamos a tirar a Urshifu. Softboiled. Pero ya he cambiado a Urshifu, ¿sabes? Vamos a hacer un Bulk Up. Vamos a hacer Bulk Up. Marowak. Bulk Up, amigo. Más uno de defensa, que es lo que yo quiero. De hecho, puedo hacer otro más. Porque no me sale mal. Más que nada. Porque tú tienes, ya no tienes el hueso. Y te mueres solo. Ya te mueres con el recoil, ¿no? Así que Bulk Up, Flare Blitz, ¡ale! Recoil, a tomar por el ano. Ricolino, amigos, ricolino. ¿Ahora qué? Volcarona. Volcarona es más rápido. Pero si le hago un Weakness Blow, bueno... Quiver Dance, ¿no? Pero claro, pero a lo mejor no tira Quiver Dance porque quiere matarme lo más rápido posible, ¿no? Entonces no sé si hacer Sucker Punch, porque claro, si hago Sucker Punch y él tira... Danza Leteo, estoy jodido. Vamos a hacer Weakness Blow, ¿vale? Golpe crítico. He sido más rápido, ojo, ¿eh? He sido más rápido, significa que no era full speed. Pero bueno, ya me lo he cargado de un golpe, lo cual ha sido trambólico. No se ha activado la habilidad de Cuerpo Llama, lo cual también ha sido muy bueno eso. Vale, parece que Urshifu está dando un poco la sorpresa, ¿eh? Está... Bueno, yo creo que Toxapex ha sido el MVP. Para quitarle el objeto a Marowak y a Chansey, yo creo que ha sido lo más importante de toda la partida con diferencia. Ahora, bueno, claro, se está pensando, no tiene un objetivo claro. Sindri, vamos a hacer Sucker Punch. Este cabrón tiene patada salto alta y aunque yo esté más 3 de defensa, estoy suficientemente dañado como para que me mate. ¡Qué cabrón! ¡Él ha hecho Sucker Punch! Nada, voy a seguir haciendo Sucker Punch. No puede matarme a base de Sucker Punch. ¡Qué cabrón, Urshifu! Lo he hecho bien, ¿eh, el cabrón? Vamos a hacer Drain Punch. Hombre, si lo outspedeo, lo mato. Y además me curo vida. Demasiada vida. Eso yo creo que es partida ya. Corviknight no puede matarme. Chansey lo destruye de un golpe. Sindrace, pues... bueno, Sucker Punch, digo. ¡Qué cabrón! El cabrón ha hecho Sucker Punch. Bien predicho, ¿eh? Ahora... ¿Me arriesgo? Ah, voy a hacer Sucker Punch otra vez. Ahí ya estás. Ahora no se arriesga, ¿eh? Ahora dice, no, patada salto alta. Porque dice, ah, voy a predecir que el rival predice que yo haré Sucker Punch otra vez y que no... Entonces, bueno, entonces pues... Ya me entendéis, ¿no? Bueno, no, esto es Weakness Blow, que es crítico, ¿no? Crítico y a más 3 y por stab. Yo creo que es kill. Aunque sea Corviknight. Chaval. Y Life Orb. Bueno, Chansey, no sé cómo decirte que te voy a matar de un golpe y yo me voy a curar toda la vida porque tienes una vida obscena. Y yo me curo toda. Aunque sea la mitad de la vida, claro, como es la mitad de la vida, pero como tiene una cantidad de vida ingente, pues se vuelven cantidades estratosféricas. En fin, ¡ojo! No lo veis, pero hemos llegado a 1400 puntos. ¡Let's go! Así que nada, aquí tenéis el equipo por si lo queréis jugar. Jejejejeje. Aquí lo tenéis, han habido combates muy interesantes, la verdad, o sea, sobre todo el penúltimo ha sido crema. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, comentad, dadle un like, podéis seguir en Twitter e Instagram, LunaXXL99, suscribíos también, que ya somos más de 30.600, una brutalidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Patrocinadores del canal. Por el culo les voy a dar. No, por el culo les voy a dar, no. Les voy a besar el culo. Gracias por patrocinarme.